estábamos ya en Camagüey, ya como miembros de la columna 13, y desde la columna a trabajar en los distintos puntos con el enemigo. Ayudado por la dirección del movimiento 26 de julio de la provincia, era el coordinador en ese momento, era Tinto Mé. Tuve contacto con jefe de escuadrones de Guaymano, el capitán Castellón, el capitán Triana Tarrao de Florida, que bueno, yo no conseguí que viraran las armas contra Batista, ¿no? No pude convencerlo e incorporarse, unir su fuerza, las fuerzas rebeldes contra la tiranía, pero nos interesaba tomar una posición que se llamaba el cuartel de Francisco. Y se atacó el día 24 de diciembre el central Francisco. Este central era un central importante. Casi todos los centrales donde habían zonas guerrilleras, pues lo reforzaban mucho, hacían una capitanía prácticamente de esa guarnición, que era un teniente y dos o tres más. Movimos varios camiones. Tuvimos que recoger algunos pelotones que teníamos para Santa Cruz, distintos puntos. Iniciamos el ataque y el fuego fue intenso contra nosotros. Nos hirieron un hombre. Yo logro hablar por teléfono con el que está de jefe, defendiendo el cuartel de Francisco. Y le digo que ellos pueden retirarse por tal punto. Dice, ¿retirarse de qué? Y el hombre parado de bigote allí defendiendo, más bien había Castellón reforzada la fuerza de Francisco, nos crearon allí una encerrona. Ya como a las 5 de la mañana nosotros pudimos replegarnos, porque eso es muy llano. Y temíamos que al venir el día la aviación más fuerzas de ellos. El punto débil era la posición de nosotros y tuvimos que replegarnos rumbo para atrás, al sur, rumbo a la Federal. Retiramos toda la tropa, Víctor y yo, y entonces ya ahí dijimos, nos traicionó. Hicimos contacto con los principales militares que estaban pidiendo contacto a través de Víctor Mora, habían cartas, y a través de otros compañeros también. Quiere decir que organizamos de momento una conspiración militar en Camagüey. Y entonces había cierta información que del regimiento habían oficiales que querían entrar en contacto. Yo no llegué a entrar al regimiento de Camagüey. Fue un contacto fuera. Como entré en Guaymas, entré en Florida, en la gente del Monteagudo, etc. Pero en el regimiento no, teníamos cierta información, ¿no? Contacto con la gente de la aviación, tratando de neutralizar la aviación que salía contra la Sierra Maestra. El día primero nos cogió en esos trajines de trabajo en Camagüey y nos tocó, a Camacho le tocó ir con el coordinador provincial de Camagüey, Ferrada, y yo a la rendición de los cuarteles de Camagüey, que eran dos colosos militares muy fuertes, el Ignacio Agramonte y el cuartel Monteagudo. Entramos a Elia, hay un oficial al frente. Nos recibe, entramos a la puerta, entramos para dentro del cuartel. Ya él sabía de la... Él sabía, pero fue muy apacible. Digo, bueno, hay que rendir el cuartel este. Y estamos discutiendo. Y Gina dice que ella lo rindió porque resulta que había allí, ese cuartel tenía unos 30 soldados. Había unos 30 soldados allí. Y los soldados estaban allá abajo
información, izando la bandera, la cubana y la del 4 de septiembre. Y Gina le formó un escándalo allí, que tenían que bajar la bandera el 4 de septiembre, que ahorita estaba el pueblo allí, que si ellos no sabían que Batista se había fugado. Y los soldados se quedaron perplejos, Batista se fumó. Y la obedecieron, bajaron la bandera el 4 de septiembre y dejaron la cubana sola. Por eso ella dice que ella rindió el cuartel, pero el cuartel no lo rindió el jefe del cuartel, que rindió y nos entregó armas y las armas ahí. Y seguimos y no nos detuvimos en Guaymo, donde yo sabía que estaba el traidor del combate Francisco, que hoy se llama Mancio. El jefe de ese escuadrón era el capitán Castellón. Seguimos de largo rumbo a Camagüey. Los cuarteles no se quieren rendir porque ellos están esperando que en La Habana se forme con Cantillo y otros militares una junta militar. Y entonces esa junta militar sería la que frustre, porque ya Batista se ha ido, la que frustre o hay un enfrentamiento con el éxito de o la victoria del ejército rebelde. Y cuando llegamos nos encontramos un coronel de apellido Curbelo del Sol, es el que nos recibe con su estado mayor. El estado mayor del regimiento lo tenía formado una mesa allí. Llegamos nosotros, la noticia no, pero el Cogil se fue. Concho. Bueno, nos sentamos en la mesa. ¿Qué quieren ustedes? Nosotros esperamos la rendición de este regimiento. No, este regimiento no se rinde. Dice Cuba, ¿cómo que no se rinde? Pues si no se rinde, sigue la guerra. Bueno, den unas horas para deliberar. Bueno, tenemos que irnos para que ellos deliberen. Nos fuimos del regimiento. Pidieron deliberar, todo esto que te estoy narrando es el día primero de enero. Volvimos el 2 temprano al regimiento y entonces que se rinden. Para los primeros días de enero, que eran días muy propicios porque venía el Día de Reyes, empieza la nostalgia por ver a los niños que eran muy chiquitos y hacía muchos meses que no sabíamos de ellos. Y entonces yo embullo a Camacho para ir a hablar con Fidel y pedirle permiso para ir a Guantánamo. Pero se nos había adelantado un oficial de la Marina que también estaba en el ejército rebelde, era conspirador viejo, y habló con Fidel y parece que ya Fidel estaba predispuesto. Y cuando nosotros llegamos nos dice, ustedes también me quieren dejar solo. Dice, no van a ir a ninguna parte, cojan los blindados de Camagüey y vayan para La Habana. Y lo entregan en Colombia al capitán Oquendo, que está en Colombia. Y esa fue la misión que nosotros cumplimos en la columna. Nosotros en vez de llegar el 8, llegamos el 7. En esos primeros días, después de la llegada de Fidel a La Habana, que estábamos en Colombia, Fidel me designa a trabajar con Camilo para la depuración de los elementos negativos de las Fuerzas Armadas de Batista, puesto que algunos elementos ya se habían unido al ejército rebelde y venían en la marcha de Fidel hacia La Habana. Ahí venía una composición de las Fuerzas Armadas anteriores que se unieron a Fidel. Pero había que hacer una depuración. Entonces él decide que trabaje con Camilo, a las órdenes de Camilo, en esa depuración. Ahora, no llegué a estar con Camilo más de 48 horas, si no recuerdo mal, porque recibí un aviso de Luis Bush que fuera a Palacio. Me presenté en Palacio con mi uniforme, iba hasta con el fusil a Palacio, y era que habían decidido, habló Rutia conmigo, que fuera a hacerme cargo de la Corporación Nacional del Transporte. Sobre todo, buscar la manera de, había que reconstruir todos los puentes que estaban volados a lo largo de la carretera,
faltaba el combustible en las provincias orientales, Camagüey, etc. Había que resolver eso rápidamente, que me hiciera cargo y resolviera aquello. Cumplimos, fuimos para el transporte y allí estuvimos en la reorganización del transporte, todo aquel trabajo, largo, largo, hasta todo el 59, 60, parte del 61, después de cumplir una misión en el extranjero, que nos mandaron a firma de convenio con Checoslovaquia, convenio aéreo y otros convenios, fuimos a la Unión Soviética, al regreso de allá, más o menos a finales del mes de abril, yo soy sustituido del Ministerio de Transporte, lo estoy entregando a finales, si no recuerdo mal, a finales de abril.